¿Qué es Pinamar Seguro? Bueno, Pinamar Seguro es una certificación brindada por la municipalidad a establecimientos gastronómicos, balnearios y hoteleros y, bueno, todo el sector turístico que garantiza cumplimiento de los protocolos sanitarios. Es un certificado de bioseguridad. ¿Y estos protocolos sanitarios quién los proporciona o cómo fueron elaborados? Por un lado, los protocolos fueron elaborados desde el primer momento junto al sector privado, con las cámaras, con las asociaciones intermedias y los hemos logrado la provincia y la nación. Así que ya tenemos protocolos hoteleros, tenemos protocolos gastronómicos. Todavía no nos confirmaron el protocolo de balnearios, que el balneario va a tener dos protocolos, básicamente. Va a tener el de restaurante, que ya lo tenemos, y el de playa, que el de playa está por aprobarse todavía por la provincia. La certificación de Pinamar Segura se va a basar en el cumplimiento de esos protocolos homologados, por supuesto. Así que estamos trabajando, bueno, con todas las cámaras, con todo el equipo de turismo y fiscalización para poder hacer recorridas y, bueno, controlar y certificar a los comercios que estén cumpliendo con los protocolos, que además también estamos, desde la oficina de turismo, estamos certificando a todos los, capacitando a todos los empleados turísticos, no solo los prestadores, sino a todos los empleados que estén trabajando en los establecimientos, ¿no? Eso va a ser muy importante para que lleguemos a la temporada o para que lleguemos a la post-pandemia, la post-cuarentena, ya aceitados y con capacitaciones hechas, ¿no? ¿Quién va a ser el encargado de controlar que se cumplan todos estos protocolos? Para los encargados, para el control de estos protocolos, va a ser un mix entre inspectólogos locales que han capacitado a los empleados municipales del área de turismo y también nos va a estar acompañando a fiscalización. Va a ser una fiscalización amigable, ¿no? La de tener segura para tratar de que todos lo puedan cumplir y todos puedan certificar. La idea acá es ayudar a los comerciantes y a los trabajadores que puedan entenderlo por cada uno de los protocolos, los puedan llevar de la mejor manera y puedan certificar, ¿no? Eso nos va a posicionar a Pinamar como un lugar seguro y además vamos a dar un reconocimiento al comercio que estuvo trabajando en estos protocolos, que se interesó en que se cumplan y también lo vamos a publicar, por supuesto, en la página web de Pinamar a todos los comercios que estén cumpliendo para que los clientes que tengan, ya sean locales o turistas en el futuro, puedan saber cuáles son los comercios que están cumpliendo con los protocolos, ¿no? ¿Y el que no cumple con el protocolo, qué pasa? Eso por otra vía, si no cumple con los protocolos, ya es un área de la que se va a encargar fiscalización, tendrá sus multas, ¿no? ¿Ya han reconocido algún comercio como para darle esta distinción de Pinamar Seguro? Sí, ya hemos empezado, la semana pasada empezamos a certificar, certificaron varios, no sé si ya empezaron a ver la oblea, que es una oblea verde, que dice Pinamar Segura, es un certificado de bioseguridad en la puerta pegada para que el cliente que esté dando vueltas y decida consumir en algún restaurante en este momento, ¿no?, que son los que están abiertos, sepa que lo están cuidando, ¿no? Y también que los empleados se están cuidando. La idea es no solo cuidar al que va a consumir, sino también cuidarse como empleado, ¿no?, y como trabajadores. ¿Y cada cuánto pasan para corroborar que se sigan cumpliendo con los protocolos? Por supuesto va a ser periódico, va a tener un acompañamiento gradual en el tiempo. Ahora todo es más fácil porque son pocos los comercios gastronómicos que están abiertos, pero la idea es ir equipando el equipo para que puedan ir pasando semanalmente a cada uno de los comercios y para certificar que siguen cumpliendo el protocolo, ¿no? Que no sea solamente el pegado de la oblea cumplió y después no haya más control, sino que haya un seguimiento. ¿Hay algún teléfono donde los consumidores nos podamos comunicar en caso de que veamos que no se está cumpliendo con alguno de los protocolos? En verdad, esto se puede denunciar por la denuncia de reclamos de Pinamar, por la página de reclamos de Pinamar, o los números que están en la página web del municipio. Hoy tenemos oficina alerta, tenemos la página de reclamos del municipio y podrían hacer algún reclamo si algún comercio no está cumpliendo con los protocolos. No solo depende de comerciantes, del gastronómico, en este caso que están abiertos, porque todavía no están abiertos los hoteleros ni los balnearios, ¿no? Pero también el que tiene que concientizarse también va a ser, por supuesto, el que vaya a consumir, ¿no? Eso también es todo un aprendizaje, es un trabajo nuevo, trabajar con protocolos es algo diferente a lo que uno está acostumbrado, no solo desde adentro, digamos, desde el comercio, sino también desde el que consume, ¿no? Así que esto va a ser un aprendizaje en el tiempo. Y eso va, ese aprendizaje, ese entrenamiento va a servir para llegar de la mejor manera a cuando se empiece a flexibilizar y tengamos un